Lele, lele, lele. Kichi, kichi, kichi. Ale, ale, chi, chi. Dili, di, di, di. La, di, da, di, da. Ei, kichi, kichi, kichi. Ale, ale, chi, chi. Dili, di, di, di. La, di, da, di, da. Ciao a tutti e a tutte, questa settimana abbiamo un ospite molto particolare che è venuto direttamente dalla Spagna, si chiama Enrique e vi proporrà una ricetta tipica. Enrique, cosa ci proponi? Pues yo os propongo una receta tipica española que es la tortilla española, que está muy buena y la hacen en casi todas las casas. Allora iniziamo. Con 4 patatas, 4 o 5 huevos. Y después se le puede añadir todas las verduras que queráis, pero lo más típico es hacerlo con cebolla y con ajo. Pero también se puede hacer con porro, también con ajo, como has dicho aquí, porque vamos a hacer todo. Bien. Bueno, sí, una vez cortada, se pone en la... se fríe con un aceite en la paella y en otro freiremos también la cebolla y los ajos. Ponemos la cebolla, las patatas a freír. Sí, con la cebolla haremos lo mismo de avance. Mientras tanto, vamos a batir los huevos. Cuando está a punto de acabarse de freír la cebolla, añadimos el ajo. Sacamos la cebolla que ya está frita y la mezclamos con el huevo. La cebolla la dejamos aquí esperando para que se fríen las patatas. Ponemos las patatas, las mezclamos en el mismo bol que hemos puesto el huevo y la cebolla. No importa si queda un poquito de aceite de las patatas, no es problema. Ya tenemos todas las patatas, la cebolla y los huevos en el bol. Ponemos sal abundante, sí, porque si no queda muy soso, básicamente. Pero pues, yo no sé si tira de monta. Pero... Y ahora va a la paella. Ahora más o menos lo igualamos para que quede recto, más o menos. Es una receta muy fácil, el único truco, el paso es el momento de girarla. Ya está. Cuando tenemos que tapar la tortilla, voltearla y dejarla caer otra vez. Hola, esto es una tortilla española. Esto es la típica tortilla que la tenemos aquí. Encima no sé ni decirlo, yo digo lumba. Allora Enrique, come cosa che si potrebbe abbinare generalmente la tortilla? Se può accompagnare di bevida con un vino rosato, un dry mat, che è di agricoltura sostenibile, che è molto buono anche, e anche si può accompagnare con tomate cortato, con aceite e sal, e ya sta. Allora, iniziamo a mangiare. Buon appetito.